de la CONSITER como responsable de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Energía, de acuerdo a lo suscrito en la Ley para el Fomento y el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y Sustentabilidad Energética para el Estado y los municipios de Guanajuato, tiene como una de sus principales atribuciones la promoción del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y sustentabilidad energética en el Estado de Guanajuato, motivo por el cual se han instituido desde 2009 los premios estatales de energía y desde 2011 el Distintivo de Desarrollo y Eficiencia de Energía Eléctrica de la Administración Pública Estatal. Los premios estatales de energía son un reconocimiento público para las empresas e instituciones que durante un año inmediato anterior, es decir, vamos a entregar los reconocimientos del año pasado, haya realizado algún proyecto de acuerdo a su participación. Y en este caso va a recibir reconocimiento con la categoría E, micro y pequeñas empresas, la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues para recibir este reconocimiento le pedimos al doctor Miguel Torres Cisneros, secretario de Gestión y Desarrollo, en representación del rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sisto, que reciba el reconocimiento. Asimismo, también el segundo lugar lo obtuvo la Universidad de Guanajuato en la categoría de Empresas de Comercios y Servicios Mediana. Y precisamente el doctor Miguel Torres Cisneros, secretario de Gestión y Desarrollo en representación del rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sisto, va a recibir este reconocimiento o este premio por el segundo lugar. Ahora va a ser el Distintivo de Ahorro y Eficiencia de Energía Eléctrica en la Administración Pública Estatal el premio que se entregará. De la misma manera, el Gobierno del Estado reconoce a las entidades, dependencias y unidades administrativas del Estado de Guanajuato por sus esfuerzos al realizar acciones de ahorro de energía eléctrica, entregando un reconocimiento a los ganadores del Distintivo de Ahorro y Eficiencia de Energía Eléctrica el
Administración Pública 2013, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Fideicomiso de Ahorro para la Energía Eléctrica. Durante el 2013, de los 69 proyectos participantes, 39 lograron ahorros de energía eléctrica, estimándose ahorros para el 2013 de 506.045 kilowatts hora. Y bueno, pues este año, el día de ahorro de energía, este año, el día del ahorro de la energía se conmemorará en el marco del Foro Internacional 5-2014, la entrega de premios distintivos a las instituciones y empresas que han establecido mecanismos de ahorro. Se trabaja coordinadamente para fomentar una mejor y mayor cultura de ahorro de la energía eléctrica. Y quienes obtuvieron estos premios, en segundo lugar, en la categoría B de innovación, es para la Universidad de Guanajuato, iba a recibir el premio el doctor Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, rector del campus Irapuato Salamanca, de la Universidad de Guanajuato también, de Santiago. Santiago Gutiérrez Vargas, estudiante de posgrado de la Universidad de Guanajuato, y el señor Raimundo Ramos, presidente de la Central de Abastos. Como premio estatal de energía renovable 2014 para la Universidad de Guanajuato, categoría B, y lo recibe el doctor Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, rector del campus de Guanajuato. Ya lo recibió, muchísimas gracias. El primer lugar para la categoría B es para 4E Power and Foods SDRL, y quien va a recibir el reconocimiento es el doctor Rubén Lara Valdés, rector general del ITESI, doctor Ernesto Camarena Aguilar, rector del campus Irapuato Salamanca, de la Universidad de Guanajuato, el doctor Alejandro Saleta Aguilar, director general de la empresa 4E Power and Foods, el doctor Armando Gallegos Muñoz, responsable técnico de la parte de la Universidad de Guanajuato, y el doctor Gabriel Herrera Pérez, responsable técnico de la parte del ITESI. Un aplauso, por favor. Retomando el Premio Estatal de Eficiencia Energética del año 2014, el primer lugar quedó la categoría C, Empresas de Comercios y Servicios Grandes. Esta es la Universidad.
Tecnológica del Sudoeste de Guanajuato y va a recibir el premio la doctora Virginia Aguilera Santoyo, rectora de la Universidad Tecnológica del Sudoeste del Estado de Guanajuato. Un aplauso, por favor. Dependencias y unidades administrativas del Estado de Guanajuato por sus esfuerzos al realizar acciones de ahorro de energía eléctrica, entregando un reconocimiento a los ganadores del distintivo de ahorro de energía de eficiencia de energía eléctrica de la Administración Pública 2013. En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Fideicomiso de Ahorro para Energía Eléctrica. Y el primer que voy a mencionar es el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, que ahorró un 41% y va a recibir el reconocimiento. Está con nosotros el ingeniero Carlos González Flores, jefe de grupos de trabajo de Coclima. Por parte de la Procuraduría
la banca y servicios periciales ahorraron un 17% y 12% respectivamente. Y está con nosotros el ingeniero René Fabricio Nieto Araiza para recibir el reconocimiento. El Instituto Estatal de Cultura, la Biblioteca Central Estatal, Humberto Jiménez Moreno y el Teatro Juárez ahorraron un 11% y 5% respectivamente. Y el distintivo lo recibe la licenciada Verónica Torres Castañón del Instituto Estatal de la Cultura, acompañada de la licenciada Liliana Pérez Estrada, coordinadora general de la Biblioteca Central Estatal, Humberto Jiménez Moreno, y el ingeniero Isidro Guerrero Aguilera, coordinador de teatros, Teatro Juárez. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico, en sus oficinas de la COESAMED, ahorró un 11% y recibe el distintivo el licenciado Carlos Eduardo Rodríguez, coordinador administrativo. Un aplauso, por favor. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, el plantel de Coloneo, ahorró un 21% y recibe el distintivo Marco Alcázar Castillo, subdirector del plantel. Un aplauso. El Hospital Comunitario de Abasolo recibe el reconocimiento por su participación. La doctora Jessica Maristela Ochoa Cisneros, directora